Encontrarme con alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Viene bien, bien, bien. Yo quiero estar contigo. Pero yo creo que definitivamente después de esto, o sea, esto es solamente el principio de una larguísima carrera de los tres. Sí. De los tres, cada uno tiene un sello increíble y cada uno canta maravillosamente bien. Concuerdo con Mau que decía, wow, canta increíble. No, 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 pero es que también. No, bueno, oh. Y de repente era como amor por tres. Sí, sí. Amor por tres, admiración por tres y pelómetro por tres. Sí. ¿Eso cómo es? Pelómetro, el pelómetro. Y los quiero felicitar de verdad, de verdad. Quien muchas quiera gracias. Que se quede y si se van, váyanse con la frente muy, muy, sin muy duda. En alto. Muchas gracias. Gracias, María José. Belinda. Milo, no quiero estar en tus zapatos ahorita. Ya sé, ya qué sé. Difícil, pero quiero felicitarte, quiero felicitarlos a los cuatro porque hicieron un súper, súper equipo. Me gustó muchísimo. Coincido, la verdad es que una afinación, una personalidad. Mariana, tu voz tiene una personalidad, tiene un sello. Sí. Eres súper auténtica y eso es muy importante. Cuando eres cantante tienes que tener tu identidad. Tienes que tener tu propia voz y tú la tienes. Los tres tienen esa identidad.
identidad y esa voz única, lo cual es lo más importante de lo más importante. Y me encantó la canción, me encantó el sentimiento, me encantó que los tres brillaron. Y el Beli, me encantó. ¿Quién dijo eso? Ay, Ángel, Luis Ángel. Repítemelo, ¿cómo fue? Y aquí me tienes, Beli. Gracias. Así me tienes tú a mí. Los tres, gracias. Felicidades. Gracias, Belinda. Ahora sí, Camilo, te queremos escuchar. Ay, Dios mío. Camilo, antes de que tomes tu decisión, quiero decirte que amo tus bigotes. Ay, hermosa, gracias. Muchachos, ustedes entraron ahorita y cuando empezaron a cantar, yo estaba, o sea, mentalmente yo estaba sufriendo, pensando, quiero que no estén nerviosos. Y los veía sonriendo, disfrutando el momento, y el que estaba nervioso era yo. Entonces puede ser que Dios como que me echó a mí los nervios para que ustedes dieran este tamaño de performance, de presentación que hicieron, sin nervios. Impecable quiere decir sin un solo mugrecito, impecable, no, de verdad, es la palabra, impecable. Muchachos, estoy tan orgulloso de ustedes. Una cosa queda clara después de este proceso que llevamos en La Voz Kids con ustedes y después sobre todo de esta presentación, es que ustedes, pase lo que pase hoy, no pueden dedicarse a absolutamente nada más en sus vidas, sino es a seguir creciendo como artistas, como intérpretes, y a seguir defendiendo con ese honor y con esa belleza el regional mexicano. Los felicito, muchachos. Muchas gracias. Ahora sí, Camilo. Dios mío, padre. Necesitamos saber quién ganó esta batalla. Ay, mi padre. Luis Ángel, Luis Enrique. Luis Ángel.